Pablo. Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Vos? Bien, ¿vos? Ah, no sé si te comenté la situación que No te escuché, tuve. ¿cómo? Hola. Sí, Pablo. Sí, repítemelo, por favor. No sé si contó mi situación. Hablé con él. Sí. Contame. Me puso auriculares porque te escucho abajo. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho bien, vos. Ahí está, bien, sí, ahí te escucho. Más me notaba en la cursada, tengo la cursada de administración financiera condicional. Y resulta que con el tema del COVID le tuve que ir a ayudar a mi viejo en el autoservicio. Bueno, le pregunté si había posibilidad de seguir en condición de regular con la cursada el tema de la falta. Bueno, de su parte me dijo que no había problemas, quería pensabas vos. No tengo problemas. Sí. Justamente el tema este de la regularidad, cuando cuando estén todos presentes, tengo que hacerles un comentario que me pidieron desde la facultad. Perfecto. De todos Así que. modos, con los contactos estoy al día. Sí. Yo la venía preparando para intentar rendirla, pero bueno, la mesa se suspendió, así que. Está bien. Sí, ahora recién se entró Rocío, así que ahora cuando estemos todos o la mayoría, tengo que hacerle dos o tres comentarios al respecto de la cursada y algunos otros temas. Así que vamos a esperar que entren todos. Listo, vale. Muchas gracias.
Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bueno, habemos 10 en la clase de hoy hasta ahora, incluyéndome a mí. Así que vamos a esperar unos minutos a ver si entra alguno más y arrancamos. ¿Qué le parece? Esperemos tener buena conectividad porque ayer, entre el corte de luz que hubo en Azul y yo en particular en esta zona donde vivo he tenido problemas de internet, seguramente por la tormenta. He hecho el reclamo ayer y bueno, aparentemente la han reconstituido. Espero poder tener buen sistema. Bueno, aparentemente no se incorporaría más, ninguno más, y en la medida en que se incorpore alguno, seguiremos dando la clase y después el alumno que se entre a la clase se acoplará. Antes de arrancar con el tema técnico, con el tema previsto para hoy, tengo que darle algunas cuestiones académicas. La primera es que me están pidiendo desde la facultad, o nos están pidiendo desde la facultad, que cada uno regularice la situación de inscripción, sea libre o regular. Es decir, lo que necesitamos es que se pongan en contacto con alumnos, aquellos que no lo han hecho todavía, para dos cosas. La primera es que se inscriban en la materia, en caso de que sea necesario. Y la segunda, para que al menos nos digan a nosotros, a través de un mail, les voy a pedir, que nos expliquen quiénes son los que están libres y quiénes son los que están regulares, porque hasta el momento, y dada esta situación de no poder estar en la facultad, no lo tenemos claro. Y la facultad está pidiendo este tipo de cosas, ¿no? Que cada uno se ponga en contacto para ver cómo está cursando la materia. Eventualmente, si la está cursando en condición de regular, debería inscribirse. Y en ese sentido, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que a través de un mail o en el grupo de WhatsApp, como les sea más fácil, la verdad que es indistinto el camino, me digan cada uno en qué situación está. De esa manera yo puedo tener una idea de cuáles son los alumnos que están en condición regular y cuáles son los que están en condición de libres. Y esto yo lo contrastaría o lo chequearía con la facultad, cosa de tener una confirmación de este tipo de cosas. Así que les voy a pedir que a partir de ahora, cuando quieran, me envíen un mail o un WhatsApp diciéndome el nombre, el apellido y la condición en que está cursado. Primer punto. Segundo punto,
Es un tema, acá me pone Rocío, ¿querés que te reenvíe la lista que te envié con teléfonos, mail, con DNI? Dale, Rocío, sí, sí, por supuesto. Esto debería estar chequeado con cada uno, ¿no? O sea, no el DNI y el mail, sino la condición. Así que sí, Rocío, te agradezco. Segundo punto. Yo les he estado enviando a ustedes unos links con las clases grabadas. Esas clases después están siendo subidas a través de la Secretaría de Extensión al canal de YouTube de la facultad, que también les he estado reenviando el link. La pregunta que yo les hago es que me digan si primero están recibiendo esos correos electrónicos con las clases grabadas y con el link para el canal de YouTube. Y segundo, si las han visto y qué les resultó de esas clases, ¿no? ¿Cómo les resulta? O sea, que hagan una evaluación de la metodología esta que estamos desarrollando, no tanto esta metodología de las clases vía Zoom, sino la posterior, que es el link de la clase y el canal de YouTube. Así que eso también les voy a pedir, si alguno quiere hacer un comentario ahora, está libre de hacerlo. Y si no, que alguno me mande algún comentario respecto a este tema. Para mí es importante saber cómo estamos avanzando en este tipo de cosas, que es muy novedosa y muy desafiante para mí, seguramente, y bueno, espero que para ustedes también. Así que ese es el segundo punto. El tercer punto nos ha llegado. Bueno, yo creo que estas clases aparentemente continuarán en lo que va de mayo, y eventualmente, si llegamos al fin de cursada de esta manera, yo espero que no, la verdad, espero que en algún momento podamos vernos las caras. Existe la posibilidad de tomar que el parcial se dé dentro del esquema este de online. Si esto es así, veremos, estamos estudiando la manera en que lo vamos a hacer. Nosotros estamos desarrollando una metodología para aquellos que han cursado hace muchos años y que tienen que revalidar la materia, y es una metodología de un examen en la casa, ¿no? Nosotros alguna experiencia en este tipo de cosas ya tenemos, y vemos, dada esta circunstancia, si es necesaria esta metodología implementarla en este examen parcial. De ser necesario implementar un parcial vía online o vía internet, que va a ser un parcial desde su casa, lo que vamos a hacer es casi un parcial a libro abierto, porque es difícil controlar que no lo hagan. Entonces vamos a hacer un parcial más que de saber conceptos, explicar criterios, ¿no? O sea, va a ser un parcial a libro abierto en donde tendrán que responder preguntas y hacer ejercicios resolviendo cuestiones, además de prácticas y conceptuales, más de sentido común, de criterio y fundamentalmente de interpretación, que es lo que estamos buscando, ¿no? Además de saber conocimientos teóricos, deberían poder aplicarlos, y seguramente el parcial se refiere a eso. Así que bueno, dicho estas tres cosas, vamos a empezar con la clase de hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, obviamente me la puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Y lo que les voy a preguntar es si me están escuchando bien. Digamos, si tienen buena recepción. Hola, buen día. Buen día. Sí, estoy escuchando bien. Perfecto. Cristian, perfecto. Entonces, si están todos escuchando bien,
al menos pongan un ok en el chat, así me doy cuenta si estamos bien o no. Perfecto, Hernán Domínguez bien, José. Carlos bien. Un poco bajo, pero te escucho. Bien. Sí, yo tengo el como me verán, prendí el video como para que me vean la cara, ¿no? Ahora lo voy a apagar, así tenemos mejor conectividad. Bien, entonces, siguiendo con el tema de indicadores, ustedes recordarán, Juan Andrich dice que se escucha entrecortado cada tanto, bueno, es un tema de internet. Ustedes recordarán que lo que vimos hasta la semana pasada, Rocío González igual, bueno, ustedes recordarán que lo que vimos la semana pasada era la metodología de el margen bruto, recordando que el margen bruto es un resultado económico de una unidad de negocio. Es una manera que tenemos, una metodología que tenemos del cálculo del resultado económico en una actividad en particular o en una unidad de negocio. Recordando que unidad de negocio era aquella actividad productiva que tenía por fin o como objetivo generar un solo producto. Recordemos que actividad trigo o actividad productiva trigo generaba la unidad de negocio trigo, la actividad productiva cría generaba la unidad de negocio cría. Saliéndonos de lo que es la actividad productiva agropecuaria, podríamos decir que dentro de, se me ocurre, el sistema bancario, un banco, la unidad de negocio crédito era el área del banco que otorga créditos, la unidad de negocio tarjetas de crédito es la unidad de negocio o el área del banco que se dedica a tarjeta de crédito, y así sigue. Entonces, retomando esto, el margen bruto es un resultado económico de una unidad de negocio en particular. Saliendo ya del margen bruto, nos vamos a abocar a la empresa. Ustedes recordarán también que dijimos que una limitante del margen bruto es que es un resultado económico de una actividad y no de la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar el resultado económico de una empresa? Y seguramente el margen bruto no es lo ideal. Es la base esencial, pero necesitamos algo más. Y a eso nos vamos a abocar en estas horas. Entonces, dijimos que el margen bruto, el margen bruto también se denomina margen en contribución, es el primer residuo que calculamos. A partir de ahí, nos vamos a encontrar con cuatro o cinco rubros o conceptos que nos van a permitir a nosotros analizar a la empresa en su conjunto. Una cosa que es importante es la sumatoria de los márgenes brutos individuales, es decir, la sumatoria del margen bruto de trigo más el margen bruto de maíz más el margen bruto del tambo más la cría más soja o el que sea, o la invernada, es decir, la sumatoria de los márgenes brutos individuales de cada una de las actividades que componen una empresa, nos van a dar el margen bruto global. ¿Cómo es esto? Voy a abrir un Excel para hacer un ejercicio productivo, ¿no? Un ejercicio económico. El tema es así. Yo tengo
una empresa agrícola ganadera que tiene trigo, tiene maíz, tiene girasol y tiene... Hola. Y tiene girasol. Se quedó en el PowerPoint, Pablo. Se quedó en el PowerPoint, bien. Entonces, vamos a compartir de vuelta. Gracias por la explicación. ¿Se ve? ¿Ahora se ve? Ahí está. Bien. Entonces, les decía, nosotros tenemos una empresa que tiene 3 actividades agrícolas y 2 actividades ganaderas, como puede ser cría y como puede ser invernada. Acá puede ser en una empresa dedicada al rubro electrodomésticos, puede ser lavarropas, heladeras, electrodoméstico general, un banco, puede ser cuentas corrientes, caja de ahorro, créditos, servicios en general, plazo fijo. Digamos que estas son las actividades o unidades de negocio de cualquier empresa, de cualquier rubro. Tomémoslo de este tipo, ¿no? Con este concepto. Estos son actividades, distintas actividades dentro de una empresa. Muy bien, a estas actividades les calculamos el margen bruto, supongamos que el margen bruto de trigo dio 100, el de maíz 120, el de girasol 50, el de la cría 20 y el de invernada 200. Esto es expresado en unidades económicas por hectáreas. Vamos a ponerle pesos por hectáreas, total, ser pesos, dólares o lo que sea. Pero a la vez, ustedes recordarán que una condición importante era la asignación de superficies. Supongamos que en el trigo hagamos 100 hectáreas, en el maíz 20, en el girasol 50, en la cría le dedicamos 300, a la invernada le dedicamos 100 hectáreas. Quiere decir que nosotros, ¿cómo hacemos acá para calcular el margen bruto global? O sea, si yo digo que el margen bruto global es la sumatoria de los márgenes brutos individuales, la pregunta que yo les haría, si estuviera en clase, y si es posible, se anima alguno a responderme, como para hacerla participativa, es, ¿cómo calcularían ustedes el margen bruto global? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? El margen bruto global es la suma de los márgenes brutos de las actividades. ¿Alguno se anima a responder? Dale, Rocío. El margen bruto dividido en las hectáreas de cada actividad, pero también habría que preguntarse si hay algunas hectáreas de superposición. Bueno. Bien, ¿quién otro hacía otra aclaración? Otra pregunta, o respuesta, mejor dicho. Porque sé que hubo otro que habló. ¿Quién fue? No, era más o menos parecido a eso. Bueno. El tema es así. El primer error que se comete es decir que el margen bruto global es la suma de 100 más 120 más 50 más 20 más 200. Si yo hago esta suma, fíjense, me va a dar un margen bruto global de 4,90. Es decir, la sumatoria del resultado económico de todas las actividades de la empresa me da 490 pesos por hectárea. Esta respuesta está mal. Le voy a demostrar por qué está mal. Y es muy común. Una pregunta. Sí, te escucho. Ese margen bruto estaría en pesos o dólares nomás, ¿no? No estaría por hectárea. Esto es, el resultado económico en pesos por hectárea o en dólares por hectárea de cada actividad. Y acá abajo tenemos las actividades, las hectáreas. ¿Está? Bárbaro. Entonces, ¿cómo sería el margen bruto global de todas las actividades? Sencillamente multiplicando el margen bruto de cada actividad por la cantidad de hectáreas realizadas. Una vez hecho eso, se hace el margen bruto global y se lo divide
por la cantidad de hectáreas totales, con lo cual el margen bruto global no serían 490 pesos o dólares por hectárea, sino 72. El margen bruto global, es decir, el margen bruto o resultado económico global de todas las actividades que realiza una empresa expresada en términos de eficiencia por hectárea, son 72 pesos o dólares por hectárea y no 490. Es muy común que respondan en los prácticos o en las teorías o en la pregunta o en los exámenes que el margen bruto es 490 cuando en realidad el margen bruto es 72. Obviamente, si nosotros calculamos mal el primer resultado económico que tenemos, que es el resultado económico de las actividades, desde ahí hacia abajo, es decir, todo lo que venga después va a estar mal calculado, en consecuencia vamos a tener un resultado erróneo en nuestra empresa. No porque sea un resultado erróneo, sino porque el resultado económico está mal calculado. ¿Se entendió? Entonces, un segundito, por favor. Sigo. Entonces, cuando nosotros decimos o queremos calcular el resultado económico global de todas las actividades de la empresa, el indicador que nos va a permitir a nosotros hacer este cálculo es el margen bruto global. Para calcular el margen bruto global, lo que tenemos que hacer es calcular los márgenes brutos individuales de cada actividad, ponderarlos por las cantidades de hectáreas que tenemos y a partir de ahí hacer la ponderación sumada y los dividimos por la cantidad de hectáreas para lograr obtener el resultado global de las actividades de manera unitaria por hectárea. Entonces, esta metodología para calcular el resultado económico global de todas las actividades es aplicable a cualquier empresa. Vamos a poner un ejemplo distinto. Vamos a poner, ustedes trabajan para una empresa de electrodomésticos, supongamos, o kiosco, o multirrubro, o lo que sea, un comercio. Vamos a poner zapatos, una marroquinería. Vamos a poner zapatos acá, carteras y cinturones, ¿no? Tenemos una empresa que se dedica a la venta de zapatos, carteras y cinturones. El margen bruto de cada zapato son 10 pesos, de la cartera 20, de los cinturones 50. Y queremos calcular cuál es el resultado económico de las tres actividades o de las tres unidades de negocio. Entonces no podemos decir que el resultado económico global son 80 pesos, sino que lo que tenemos que hacer justamente, esto es pesos por unidad vendida, esto es cantidad de unidades, supongamos que vendamos 100 zapatos, 50 carteras y 20 cinturones, hacemos la misma metodología, es decir, ponderamos el margen o el resultado económico unitario por la cantidad de unidades vendidas, luego hacemos la suma total del resultado económico global y de las unidades vendidas, y lo que hacemos es justamente aplicar la metodología de ponderar el resultado económico de cada actividad individual por las unidades, ya sea sembradas o vendidas o producidas. Entonces, si esto está claro, que es lo más importante, porque les repito, si calculamos mal el inicio, tenemos todo el cálculo mal hecho, y en un práctico no hay problema, porque de última desaprobarán o lo darán de vuelta, pero cuando ustedes están trabajando en una empresa, ya sea como dueños, administradores, empleados o lo que sea, y les piden hacer un cálculo económico
y lo inician mal, todo lo demás está mal, y en una empresa eso es complicado. Entonces, una vez dicho esto, volvemos a la presentación nuestra. Y lo que hicimos recién es justamente decir, bueno, lo que estamos calculando es esto. Lo que hicimos, el ejercicio que hicimos recién es para el cálculo del margen bruto global. Es decir, es el resultado global ponderado de todas las unidades de negocio que integran la empresa, ponderados el resultado individual por las unidades, ya sean producidas o vendidas. Avanzando en el resultado de la empresa, tenemos cuatro conceptos que son, ustedes fíjense que acá dice más o menos, saldo de actividades intermedias, ahora vamos a ver qué es una actividad intermedia. Al margen bruto global de las actividades le restamos los gastos de administración, ahora vamos a ver qué es un gasto de administración. Le restamos el gasto de estructura, también vamos a ver a continuación lo que es un gasto de estructura. Impuestos fijos, también se los restamos. Le restamos el alquiler. Y como consecuencia de esta metodología tenemos un segundo residuo denominado resultado operativo, que es, en términos económicos o contables, el EBITDA, es decir, es la ganancia antes de intereses y amortizaciones. Este resultado operativo es el resultado que surge de, o que se genera como consecuencia de las actividades productivas, descontándole todos los costos o los gastos que se generan dentro de una empresa y que ponen en marcha el sistema productivo. Estos gastos son, como les dije, actividades intermedias, administración, estructura, impuestos fijos y alquiler, y a eso nos vamos a referir a continuación. ¿Qué es un gasto? ¿Qué es un gasto de administración? ¿O a qué denominamos administración? O los gastos de administración. Son todos aquellos gastos que se generan como consecuencia de tener un sistema de administración dentro de la empresa. Por ejemplo, dentro de los gastos de administración tenemos los honorarios y sueldos de la administración, que puede ser una persona o 20, el honorario de y sueldos y cargas sociales de los empleados administrativos, de el jefe de administración, de el área de administración en su conjunto. En una empresa agropecuaria, este área de administración puede estar representada solo por un escritorio con una persona administrativa, puede estar representada por el administrador de la empresa con dos empleados administrativos. Puede ser también, es muy común que en las empresas agropecuarias unipersonales, es decir, aquellas empresas que no tienen un área de administración establecida, se confunda lo que es el honorario del dueño por la administración con, vamos a ver más adelante, retiros individuales, utilidades, etc. Entonces, este área de administración dentro de las empresas agropecuarias y en general de las empresas es muy variable, no hay nada definido y cada empresa define el área de administración que necesita en función del tamaño de la empresa. Obviamente empresas chicas tienen áreas de administración chicas, empresas grandes tienen área de administración grandes. Lo que está claro que es importante, es que el área de administración existe y siempre. Y que al existir hay que asignarle un costo o un gasto, ya sea por el rubro que corresponda al área de administración.
Hay áreas de administración que tienen escritorios u oficinas o un lugar físico en particular para llevar la administración. En ese caso, los gastos de administración serían o estarían dentro de los gastos de administración el gasto del escritorio, de los teléfonos, etcétera, del personal, del alquiler, de la luz, del gas, de ese escritorio, de esa oficina o de ese lugar físico. También les dije que dentro de los gastos de administración estaría el personal de administración, eventualmente en aquellas empresas que necesiten un área de administración específica. Dentro de lo que es, y continuando con los gastos de administración, perdón, todos los vehículos afectados a la administración. Tal vez en empresas comerciales no se dé tanto, pero sí en el rubro agropecuario o en rubros tal vez productivos no agropecuarios también, haya personas que necesiten realizar la administración utilizando vehículos de la empresa para ir desde el escritorio hasta el lugar del campo, hasta el lugar de la industria o donde sea. En este caso, los gastos de ese vehículo, sean seguros, patentes, reparaciones, repuestos, de ese vehículo, combustibles, forman parte del gasto de administración. Obviamente, gastos bancarios son gastos de administración, gastos contables son gastos de administración, honorarios de contador son gastos de administración, honorarios de todo tipo también forman parte del gasto de administración, asesoramientos legales que se hagan a la administración, forman parte del gasto de administración. El tema del gasto de administración como costo indirecto dentro de la empresa es bastante particular y es bastante específico de cada empresa y de cada rubro dentro de las empresas. No hay nada estándar, no hay nada estipulado y cada uno o cada una de las empresas desarrolla su área de administración según sea su nivel de producción, según sea su escala, según sea el rubro de producción. Por ejemplo, vayamos a un comercio en el centro, ¿no? Un comercio chico, una pyme chica, que tiene el dueño trabajando en la pyme y un empleado, un vendedor. En ese caso, el área de administración va a estar definida solamente por la tarea administrativa que haga el dueño junto con su contador. Comparativamente, un negocio de electrodomésticos, de lo que conocemos en el centro, yo me sé en Aldo Lombardi o cualquier rubro, cualquier empresa de ese rubro, que tiene vendedores, pero que también tiene cajeros, que son los que cobran, y también tiene empleados administrativos que se dedican a la papelería de la administración. Bueno, en ese caso está mucho más definido el área de administración. Hay empresas como, por ejemplo, empresas industriales, que tienen el área de producción y el área de administración separada. En ese caso, el gasto de administración está bastante bien definido. Lo que está claro es que este gasto de administración no genera ingresos. O mejor dicho, estos costos indirectos que estamos viendo, administración, estructura, impuestos, no generan ingresos, son gastos o costos que las empresas tienen para poder desarrollar su actividad productiva, que es la que va a generar los ingresos. Avanzando en los costos indirectos, y dijimos que viene después el costo de estructura. ¿Qué es el costo de estructura? El costo de estructura está más claro o se visualiza mucho mejor en el sector agropecuario que en otras empresas de otros rubros. Mientras que el área de administración se visualiza bastante claro en general en todas las empresas, de todos los rubros, el costo de estructura es bastante más específico, que no significa que otras empresas no lo tengan.
pero se ve o se visualiza mejor, con más claridad, en las empresas agropecuarias. ¿Por qué? Ustedes recordarán que pusimos mucho énfasis que las empresas agropecuarias tienen una incidencia muy importante, el rubro, el tema tierra. La tierra, lo repito y lo vamos a repetir al cansancio, tiene una participación y una importancia relativa muy importante dentro de las empresas agropecuarias y se ve también visualizado en esto de lo que son costos indirectos. Básicamente, se ve visualizado en la definición de lo que es un costo de estructura, ¿no? ¿Qué rubros integran el costo de estructura? En primer lugar, el personal de campo. Un empleado de campo, un mensual, un encargado de campo, un mayordomo, un postero, son distintas escalas dentro del personal de campo y ellos integran el costo de estructura, o sea, sus salarios, sus cargas sociales, sus costos de manutención, forman parte de lo que son los costos de estructura. En el campo, en las empresas agropecuarias, es muy común que el personal de campo tenga además viviendas y que esas viviendas la empresa le pague la luz, el gas, los teléfonos. Eso forma parte de la estructura de la empresa, ¿no? Y eso forma parte de lo que es sueldos, salarios y cargas sociales del personal de campo que pertenecen a la estructura o al costo de estructura. Un segundo rubro son todos aquellos vehículos que se encuentran trabajando dentro del campo y que no salen del campo, o sea, no son, o que salen, pero para realizar tareas de producción. Y son todos aquellos vehículos que es utilizado por el personal y que son provistos por la empresa, ¿no? Camionetas. Eso forma parte de lo que es el costo de estructura, el rubro vehículos. Y dentro de estos vehículos forma parte también, del mismo modo que la administración, el seguro, las patentes, las reparaciones, los repuestos, los combustibles. Esto lo paga la empresa, esto no son los vehículos de cada uno del personal que trabaja en la empresa. Esto es un activo de la empresa que le da al personal del campo para que trabaje dentro del campo. Entonces, esto forma parte también del costo de estructura. Otro rubro dentro de lo que es costo de estructura son las conservación de mejoras. Y por eso, cuando hablamos del impacto de la tierra dentro de las empresas agropecuarias, se refiere básicamente también a esto. El campo tiene alambrados, molinos, aguadas, tiene casas, tiene una serie de mejoras que están aferradas a la tierra, son mejoras inmobiliarias, y que necesitan de mantenimiento. Entonces, toda la conservación, la reparación, el mantenimiento de esas mejoras aferradas a la tierra, como son alambrados, molinos, aguadas, caminos, canales, badenes, etc., forman parte del costo de estructura, ¿no? Otro costo de estructura, que también lo mencioné, pero lo vamos a repetir, son todos aquellos servicios, hablando de luz, gas, teléfono, que tiene el campo y que está afectado a la producción. Y acá vamos a hacer una separación. Es muy común que el campo tenga una casa particular de vivienda de los dueños y dos o tres casas, o una o dos o tres, dependiendo del tamaño del campo, en donde viva el personal de campo. Todo lo que sean los servicios de luz, gas y teléfono de
las casas del personal de campo forman parte de del costo de estructura de la empresa. Los mismos servicios, luz, gas, teléfono, de la casa de los dueños, donde los dueños viven, eso forma parte de un concepto que vamos a ver en un rato, que es utilidades, perdón, retiros o distribución de utilidades. Pero esto es un detalle, no es para, es simplemente a modo de concepto. Lo importante de esto es que entiendan conceptualmente que todos los costos o gastos que integran el costo indirecto denominado costo de estructura son todos aquellos costos o gastos que forman parte de la empresa en su conjunto y que contribuyen a generar o a poner en marcha el sistema productivo. Otro rubro importante son los impuestos. Y acá lo que vamos a hacer es separar en dos conceptos. Uno son los impuestos fijos y otro son los impuestos variables. ¿Qué son los impuestos fijos? Los impuestos fijos son básicamente aquellos impuestos que se pagan independientemente de la producción que se genere. Por ejemplo, nosotros tenemos un bien inmobiliario, o sea, llámese un campo o eventualmente un departamento. El departamento no se alquila y el bien y el campo no produce. Pongámoslo para el ejemplo en términos extremos. Tenemos un departamento que lo compramos como inversión para alquilarlo y no se puede alquilar. Y tenemos un campo que por distintos motivos no está produciendo. En ambos casos, en el departamento y en el campo, vamos a tener que pagar impuestos. Estos impuestos son los impuestos municipales, tasa vial, y impuestos provinciales, que es el impuesto inmobiliario. Si nosotros no, o mejor dicho, si esos bienes inmobiliarios, departamento y campo, no nos están generando ingresos porque no se alquilan o porque no están en condiciones de producir, eso no significa que evitemos de pagar estos impuestos. Entonces, los impuestos fijos son aquellos impuestos que tenemos que pagarlos independientemente de que tengamos o no ingresos o producción. Entonces, estos tres rubros, administración, estructura e impuestos fijos, son los rubros que denominamos los costos indirectos. Ustedes recordarán que denominamos costo indirecto a aquellos gastos o costos que no estaban afectando a una unidad de negocio o a una actividad en particular. A diferencia del costo directo que vimos en el margen bruto, que son aquellos costos o gastos que sí están afectados a una actividad en particular. Esta diferenciación en directo e indirecto es importante porque en tanto en cuanto un costo directo afecta a una actividad en particular, el costo indirecto afecta a todas las actividades que se hagan dentro de la empresa. Entonces, esta diferenciación, les repito, es importante, pero además también es importante conceptualizar que dentro de los costos indirectos están estos tres rubros: administración, estructura e impuestos fijos. Ahora, si nosotros queremos empezar a producir alguna actividad productiva, necesitamos incurrir necesariamente en un costo directo. Es decir, si queremos sembrar maíz, tenemos que comprar la semilla.
Esto es, si queremos hacer maíz, necesitamos tener el costo directo, que es la semilla. Ahora, yo puedo tener o puedo pagar el impuesto mobiliario y no producir maíz. Entonces, esta es la diferencia conceptual. Los costos indirectos son aquella parte del costo de la empresa en la cual yo tengo que incurrir o tengo que hacer la erogación independientemente de si tengo o no producción. Al contador, por ejemplo, yo tengo que pagarle, tenga o no tengo ingresos. Lo que podemos evitarnos es los impuestos a las ganancias, pero el contador, todas las empresas necesitan tenerlo. Entonces, el costo indirecto, a diferencia del costo directo, es aquella parte del costo de la empresa que yo tengo que incurrir independientemente de tenga o no producción. Muy bien. Un segundo. Un tema que habíamos hablado también era el tema de las actividades intermedias. Ustedes fíjense acá que recién vimos administración, estructura, impuestos, y dentro de la empresa, además, tenemos dentro de la empresa, se me cortó internet, perdón, tenemos una actividad o un rubro que es el saldo de actividades intermedias. ¿Qué es esto? Ustedes fíjense que este rubro, mientras que los anteriores eran un signo negativo, tienen un signo negativo, es decir, restan del margen bruto global, las actividades intermedias tienen un signo positivo o negativo, es decir, puede ser un resultado positivo o un resultado negativo. ¿Qué son las actividades intermedias? Una actividad intermedia es una actividad desarrollada dentro de la empresa, una actividad en particular, una unidad de negocio distinta o una unidad de negocio en particular que se desarrolla dentro de la empresa y que presta servicios al resto de las unidades de negocio y que no sale y que no genera ingresos por sí misma. Es decir, ¿cómo es esto? Yo tengo una empresa que tiene, que produce trigo, maíz, soja, cualquier actividad productiva que tenga una empresa agropecuaria, y además tiene un parque de maquinarias. Esto significa que el parque de maquinarias es la unidad de negocio maquinaria. Le presta servicios internos, es decir, hace las labores del trigo, el maíz, la soja o la actividad que sea. Ese parque de maquinarias no tiene ingresos por sí mismo porque no tiene una venta afuera de la empresa en efectivo, pero tiene costos directos que afectan a la actividad. Caso del parque de maquinaria, tenemos los combustibles, tenemos las reparaciones, tenemos las amortizaciones, tenemos las patentes, los seguros de la maquinaria. Entonces, este parque de maquinarias que tienen las empresas, que no generan ingresos en efectivo porque no salen a trabajar afuera de la empresa, sino que trabajan solamente internamente en la empresa prestándole servicios a todas las otras actividades, se denomina actividad intermedia. Entonces, es una actividad o una unidad de negocio que tiene costos directos afectados y que no generan ingresos
en efectivo. Ahora, si bien es cierto que no generan ingresos en efectivo porque no salen a trabajar afuera de la empresa prestando bienes y servicios al exterior de la empresa, y que la empresa no tiene ingresos por esa venta de bienes y servicios, lo que tenemos que hacer es darle un valor a este servicio interno. Este valor de este servicio interno que esta actividad intermedia presta es un ingreso no efectivo. Ustedes recordarán que denominamos ingreso no efectivo a aquella parte del ingreso que no se generaba de manera líquida, pero que tendría que ser valorado internamente. Entonces, acá queda claro que cuando una empresa tiene una unidad de negocio en particular que presta servicios internos únicamente, a esta unidad de negocio se lo denomina una actividad intermedia. Y si bien tiene costos o gastos en efectivo, porque el combustible hay que pagarlo, la reparación hay que pagarlo, esta actividad o esta unidad de negocio tiene ingresos no efectivos. Ahora, cuando esta actividad intermedia sale a trabajar afuera, además de prestar servicios internos, ya deja de ser una actividad intermedia y pasa a ser una unidad de negocio más dentro de la empresa. Entonces, la definición de actividad intermedia va a estar dada en función de si esta unidad de negocios interna presta o no servicios externos a la empresa, o presta solamente servicios internos a la empresa. En ambos casos, es importante, tiene costos afectados a la propia actividad, o sea, tiene costos directos de la propia actividad. En el caso de las actividades agropecuarias, las dos actividades más comunes son la empresa maquinaria y aquellas campos o empresas que tengan planta de silos propia. La actividad planta de silos es una actividad intermedia. ¿Por qué? Porque genera gastos, tiene costos directos propios, pero a la vez presta un servicio de almacenaje interno que es muy importante y que no siempre se valora como corresponde. Entonces, lo que es importante también tener presente que estas actividades intermedias dentro de una empresa que no generan ingresos, no digo genuinos, pero que no generan ingresos líquidos en efectivo, hay que darle, hay que prestarle atención a la metodología de valoración de estos ingresos. Entonces, una actividad intermedia tiene resultados positivos o negativos, ¿en función de qué? Ahora, para valorar el ingreso de una actividad intermedia dentro de la empresa, lo que tenemos es cuál es el valor de esta actividad intermedia en el mercado. Es decir, yo tengo un parque de maquinarias que tiene una cosechadora. Esa cosechadora solamente cosecha la producción propia. No sale a trabajar afuera de la empresa, con lo cual yo lo que tengo que hacer es definir el valor de la cosecha a los efectos de definir el ingreso que me genera internamente la cosechadora. Para eso lo que tomo es cuánto me costaría a mí cosechar trigo, maíz o soja, si no tuviera mi cosechadora. Entonces, defino el valor de la cosecha en función del valor de mercado. Esa es una manera que tenemos de darle
valor al ingreso no efectivo de la propia cosechadora. Obviamente esa cosechadora, esa maquinaria, tiene gastos propios. Dijimos que la actividad intermedia tiene costos directos afectados. Esos costos directos afectados son gastos en efectivo que realiza la empresa. El ingreso de esa actividad intermedia es el valor del servicio que presta esa actividad intermedia a valor de mercado. Entonces, ¿cuándo es positivo o cuándo es negativo el resultado económico de la actividad intermedia? Si el valor de mercado al cual yo puedo valorizar mi maquinaria internamente es mayor al costo que yo tengo por tener mi maquinaria propia, esa actividad intermedia me da un resultado positivo. Es decir, esa cosechadora, por tenerla yo, me da un resultado positivo. Ahora, si los costos de tener mi propia cosechadora son mayores al valor que yo puedo conseguir afuera por cosechar mi actividad, o mi trigo, o mi maíz, con una cosechadora de terceros, si esa relación entre costos internos y valor externo es mayor, en ese caso lo que me está diciendo es que el resultado de la actividad intermedia es negativo. Acá me pone Rocío González, se entrecorta todo. Y debe ser por la tormenta, Rocío. No tengo manera de mejorar esto. A ver, chicos. Díganme, vamos a hacer una pausa en la presentación. Lo que yo les voy a pedir es que me digan si escuchan mal o si podemos seguir. Ajá, ahí se escucha bien. Yo por el momento te escucho bien, Pablo. Bueno, entonces es un problema de que algunos tienen problemas con su internet. Yo lo que les pediría es quiénes son los que me escuchan bien o si todos me escuchan mal. No sé si fui claro. Si todos me escuchan mal, el problema es mío. Si hay algunos que me escuchan bien y otros mal, el problema deja de ser mío. ¿Se entiende? No es porque yo tenga problemas, sino porque mi internet puede tener problemas. Ah, se escuchaba mal, pero ahí mejoró. Sí, es un problema de que va y viene el internet. Esto debe ser por la tormenta. No sé si fui... ¿quedó claro esto de lo que son las actividades intermedias? Claro, se corta por momentos el viento y la lluvia. Y sí, es así. No tengo otra. Bueno, sigamos. Les recuerdo que estas clases las tienen después grabadas. Quiere decir que a los efectos de no parar la presentación, ustedes van a tener la posibilidad después de verla, ¿no? De seguirla por el canal de YouTube o por el link de esto. Rocío pregunta, ¿puede repetir la última comparación de cuándo es un resultado positivo o negativo? Sí, Rocío. Ustedes recordarán que las actividades intermedias son todas aquellas actividades que tienen costos propios y que no tienen un ingreso en efectivo, producto de que la empresa no sale, de que la actividad no sale a trabajar afuera de la empresa, no presta un servicio externo. Entonces, al tener costos directos afectados a esta unidad de negocio, la empresa tiene que pagar por tener esta actividad intermedia. Vamos a hacer un ejercicio. Un segundito, así hacemos otro ejercicio, ¿no?
Muy bien. Miremos esto. Vamos a ponerlo en términos... Yo tengo una cosechadora. O sea, mi empresa tiene una cosechadora propia, cosechadora, que solamente trabaja en los cultivos que yo produzco. Esta cosechadora tiene un costo de 100 pesos por hectárea. Es un costo directo, un costo afectado, producto del personal, del combustible, reparaciones, seguros y demás. Yo lo que tengo que hacer es saber si esta cosechadora a mí me da pérdida o ganancia. Yo tengo que definir si es rentable o no tener mi propia cosechadora. ¿Cómo hago entonces? Sabiendo que yo tengo los costos. Lo que yo hago es decir, yo tengo que cosechar 100 hectáreas de trigo. Yo digo que cosechar 100 hectáreas de trigo con mi propia cosechadora me sale o tiene un costo total de 10.000 pesos. Esto es producto de los 100 pesos por hectárea que tengo de costo, estos son costos, por las 100 hectáreas de trigo. O sea que mi costo total, es 10.000 pesos. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si estos 10.000 pesos a mí me son rentables o no? No tengo forma de saber cuál es el ingreso de esa cosechadora. Entonces lo que hago es, ¿cuánto me sale a mí cosechar estas 100 hectáreas de trigo? Para eso tomo un valor de mercado. El valor de mercado supongamos que sea 150 pesos. Quiere decir que el valor de mercado yo tengo que ir a pagarlo 150 pesos para cosechar 100 hectáreas de trigo. Yo tendría que pagar 15.000 pesos si yo quisiera cosechar estas 100 hectáreas. Quiere decir que yo lo que hago es esto, los costos míos menos lo que yo voy a pagar, yo tengo un resultado, perdón, es al revés. Si yo tuviera que salir a pagar el valor de 100 hectáreas de trigo, yo tendría que pagar los 15.000 pesos. A mí, por tener esta cosechadora, mi propia cosechadora, yo tengo un valor de 10.000. Quiere decir que mi cosechadora, el resultado de la actividad intermedia cosechadora, son 5.000 pesos positivos. Con lo cual, a mí me conviene tener mi propia cosechadora. Si esto fuera al revés, es decir, si yo tuviera un costo de 150 y trabajarlo afuera me sale 100, a mí no me conviene tener mi cosechadora porque justamente lo que me está pasando es que si yo contrato el servicio de cosecha afuera de mi empresa, si no tengo mi cosechadora, me sale más barato que tener mi propia cosechadora. En ese caso, la actividad intermedia sería el resultado de la actividad intermedia sería negativo. Entonces, cuando la actividad intermedia tiene resultado negativo, significa dos cosas: o que tengo una gran cantidad de costos de esa actividad intermedia, o que directamente no me conviene tenerla porque contratar el servicio afuera es más barato que tenerlo propio. ¿Se entiende, Rocío? ¿Quedó claro esta explicación? Sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces,
Veamos un ejemplo muy sencillo de lo que es una actividad intermedia, en este caso la empresa maquinaria. Dijimos que el valor del ingreso va a estar dado por el valor de mercado, en caso de que no tenga un valor de servicio, un valor de ingreso propio. Valorizamos nuestra actividad intermedia a valor de mercado. Tenemos los costos directos propios, los costos directos, combustibles, lubricantes, mano de obra, reparaciones, repuestos, etc., que son todos los gastos afectados a esa actividad. Restamos amortizaciones y esto nos va a dar, en definitiva, el resultado de la empresa maquinaria o el resultado de la actividad intermedia, que como les demostré con un ejemplo, puede ser negativo o positivo, dependiendo de el valor de mercado en relación al costo interno. De esto vamos a hablarlo cuando veamos costo operativo de maquinaria propia. Vamos a volver a trabajar un poquito en este tema. Quiere decir que hasta ahora hemos llegado... me falta el alquiler, pero el alquiler lo que hemos visto en el margen bruto aplica a esto. Es decir, el alquiler... Cuando uno alquila un campo o alquila un inmueble para tener un sistema productivo, si ese alquiler es para desarrollar diversas unidades de negocio dentro de la empresa, forma parte del costo indirecto, como estamos viendo acá. Si ese alquiler es solamente para desarrollar una unidad de negocio en particular, forma parte del costo directo. Esto lo vimos cuando analizamos margen bruto. Quiere decir que hasta ahora, y dentro de la metodología de análisis económico o de resultados de análisis económicos, llegamos hasta lo que es el resultado operativo. El resultado operativo es el segundo residuo, como yo les dije al inicio de hoy, calculado a partir del margen bruto global, descontado cada uno de estos rubros que estuvimos viendo. El resultado operativo es el EBITDA. El EBITDA, les repito, es... las ganancias de la empresa antes de impuestos y amortizaciones. Si nosotros a este resultado operativo o a este EBITDA le restamos las amortizaciones indirectas, es decir, el concepto teórico de amortización de todos aquellos bienes que forman parte de la estructura de la empresa y que no son aplicables a una actividad de negocios en particular, lo que vamos a tener es el concepto de resultado por producción. Y este es un concepto que deben tenerlo muy presente. El resultado por producción es el EBIT. El EBIT es la ganancia antes de impuestos, de intereses, perdón. Impuestos, correcto. El EBITDA es la ganancia antes de impuestos, intereses y amortizaciones. El EBIT es la ganancia antes de impuestos e intereses. Este resultado por producción es el resultado económico de la empresa cuando se pone en marcha un sistema productivo. Es el resultado económico global de la empresa por tener un sistema productivo. Este resultado por producción es el resultado de la empresa como consecuencia de tener actividades productivas o unidades de negocios productivos. Es el primer o el tercer residuo, el primero en importancia, porque es el que nos va a dar el resultado económico global de la empresa en esta primera instancia. ¿Por qué pongo mucho énfasis en que este es el resultado económico de la empresa cuando se pone en marcha un sistema productivo? Porque justamente lo que vamos a ver ahora son todos resultados como consecuencia de otras actividades dentro de la empresa que no son productivas. Entonces, importante como concepto, el resultado por producción es un resultado económico de la empresa en su conjunto que incluye a todas las unidades de negocio y que es el resultado económico como consecuencia de la producción de la empresa. Este resultado por producción
también se conoce como EBIT. El EBIT es la ganancia antes de intereses e impuestos. Chicos, llevamos una hora. Les propongo hacer un descansito. ¿Qué les parece? Cristian dice, resultado positivo, 5.000 pesos. Sí, Cristian, esto ya lo vimos. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un descanso de 10 minutos? ¿Eh? Me parece bárbaro a mí. Genial. Son 10 menos 20, 10 menos 10 volvemos. Pongan el agua para el mate y estamos de vuelta. Listo. Listo, dale, Pablo.
Bueno, ¿estamos? ¿Volvemos? Bien. Perfecto. Estamos todos. Bueno, entonces retomo. Llegamos a este resultado por producción. El resultado por producción es el resultado económico de la empresa en su conjunto, que incluye a todas las actividades productivas, unidades de negocios, actividades intermedias, descontado todo lo que son los costos indirectos. El concepto de resultado por producción es el resultado económico de la empresa en su conjunto como consecuencia de poner en marcha el sistema productivo. Muy bien. Ahora, como están viendo en la pantalla, de resultado por producción en adelante, tenemos una serie de resultados. Perdón que estoy buscando la aquí está. Tenemos una serie de resultados, como están viendo en pantalla, que son resultado por venta de existencias y bienes de uso, resultado por tenencia, resultado financiero. Esto nos va a dar la utilidad neta, que es el cuarto residuo económico de la empresa. Luego de la utilidad neta, tenemos que descontar los impuestos variables, retiros empresarios a cuenta de utilidades, y tenemos, en última instancia, como consecuencia de estos retiros, el saldo para el crecimiento, o denominado también crecimiento, que en definitiva termina siendo el patrimonio neto de la empresa. Ahora, nosotros vamos a ver a continuación qué significa cada uno de estos resultados que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué es el resultado por ventas de existencias. El resultado por venta de existencia o bienes de uso es, o mejor dicho, es el resultado de la venta de existencias o inventarios que la empresa tenía al inicio del ejercicio. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que al inicio del ejercicio, el ejercicio empezó. Estoy compartiendo la pantalla, un Excel, ¿lo alcanzan a ver? No se ve, Pablo. A ver ahora. ¿Ahora lo ven? ¿Un Excel? No, yo por lo menos no. ¿El resto? No, yo tampoco veo. ¿Ahora? Ahí estamos. Bien. Entonces, dijimos que el primer rubro o el primer resultado económico posterior al resultado por producción es el resultado por venta de existencias. ¿Qué es esto? Supongamos una empresa que al inicio del ejercicio, es decir, el 1 de julio de 2019, tiene en existencias 100 toneladas de trigo. Esta existencia, o la valoración de esta existencia al inicio, es 100 pesos por tonelada. El valor de los 100 toneladas de trigo al inicio nos estaría dando un valor inicial de 10.000 pesos que la empresa tiene a comienzo del ejercicio. Estas 100 toneladas de trigo
se venden, supongamos el 30 de septiembre del mismo año, se venden estas 100 toneladas a 150 pesos. Esto significa que el resultado por ventas de existencias, el resultado económico por ventas de existencia serían 5.000 pesos. Esto es, la diferencia entre la venta real de esa existencia menos el valor de la existencia al inicio. En este caso, es un saldo positivo. ¿Por qué? Porque el valor de venta real es mayor al valor del inventario al inicio. Ahora, puede ser que este resultado sea negativo. ¿Cuándo? Eventualmente puede suceder, y esto es muy común que ocurra, que el valor de venta sea menor al valor de la mercadería al inicio del ejercicio. En este caso, el resultado por venta de existencias sería negativo. En consecuencia, el resultado por venta de existencias o bienes de uso puede ser negativo o positivo. Puede sumarle al resultado por producción o puede descontar del resultado por producción. En el caso en que la venta real sea mayor al valor del bien al inicio del ejercicio, el resultado por venta de existencias es positivo, como estamos viendo en el ejemplo. En caso que el valor real de la mercadería vendida o el ingreso como consecuencia de la venta de la mercadería estoqueada al inicio sea menor al valor de la mercadería estoqueada, en ese caso el resultado por venta de existencias sería negativo. Entonces, lo que estamos viendo es esto que yo les decía, que el resultado por ventas de existencias o bienes de uso, después de calcular el resultado por producción, puede ser positivo o negativo. Positivo cuando el valor de la mercadería vendida es mayor al valor de la mercadería al inicio, y negativo cuando el valor de la mercadería vendida es menor al valor de la mercadería valorizada al inicio del ejercicio. Un segundo resultado, que también es negativo o positivo, o sea, agrega al resultado por producción o descuenta del resultado por producción, es el resultado por tenencia. ¿Qué es el resultado por tenencia? El resultado por tenencia es esto que ustedes están viendo acá y que se los voy a comentar en estos momentos. ¿Están viendo? Pablo, se sigue viendo. ¿Qué se ve ahora? El Excel. El Excel, perfecto. ¿Ahora? El Excel. A ver. Ahí el Power. Perfecto. Gracias. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve el Power. Bien, esperen que achico esto. Entonces, ¿qué es la tenencia? Cuando una empresa tiene bienes
al inicio del ejercicio y tiene el mismo bien al final, o sea, yo tengo 100 toneladas de trigo al inicio y también tengo 100 toneladas de trigo al final, ahí hay un resultado que es, se calcula por la tenencia de la mercadería no vendida en el ejercicio. Entonces, el resultado por tenencia es las 100 toneladas de trigo que existían al inicio, valorizadas a valor de cierre, el valor de las 100 toneladas de trigo valorizadas a valor de inicio, actualizada por algún índice de indexación que vamos a ver ahora, menos esas 100 toneladas de trigo que estaban al inicio, valorizadas a valor de cierre. Este resultado puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando el valor de los bienes al inicio es mayor a la indexación que ocurra durante el año, y es negativo cuando el valor de los bienes al inicio es menor a la indexación. Veamos un ejemplo para que sea más clarito. Y vamos a volver al Excel. Si no lo ven, me avisan. ¿Lo ven? ¿Se ve el Excel? Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Nosotros dijimos que al inicio tenemos 100 toneladas de trigo. Estas 100 toneladas de trigo, dijimos que su valor al momento del inicio del ejercicio era de 100 pesos por tonelada, arrojándonos un valor de la mercadería al inicio de 10.000 pesos. Esto se entiende. Esto es fácil. Las 100 toneladas de trigo al inicio valían 10.000 pesos. Muy bien. Al cierre del ejercicio que ocurre el 30 de junio o que ocurrirá del 2020, yo sigo teniendo estas 100 toneladas. Sigo teniendo 100 toneladas de trigo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el resultado económico que me arroja la tenencia de estas 100 toneladas de trigo y que no las vendí? Y que no fueron vendidas en el ejercicio. Entonces, yo digo que estas 100 toneladas de trigo, al momento del cierre del ejercicio, valen 150 pesos. Un segundito que voy a bajar esto, así se ve mejor. Muy bien. Quiere decir que al cierre del ejercicio, las 100 toneladas iniciales valen 150 pesos. Quiere decir que yo tengo un valor de mercadería no vendida de 15.000 pesos. La pregunta es, ¿cuánto vale esta mercadería al cierre del ejercicio indexada por algún coeficiente de indexación? Supongamos que tomemos la inflación, o supongamos que tomemos un índice de actualización, como puede ser el índice de precios mayoristas, el índice de precios del consumidor, cualquier índice de indexación que tomemos. Supongamos la inflación. Vamos a suponer que hayamos tenido una inflación del 35% al año. Entre el 1 de julio y el 30 de junio. Entonces la pregunta es... Disculpe. Sí. Una consulta. ¿Qué sí. es lo de la indexación? Totalmente ignorante de mi parte. Bueno, perfecto. Está bien, está buena la pregunta, gracias.
Indexación es lo mismo que actualización y es un concepto en el cual se toma un valor o un coeficiente que permita llevar un valor inicial, supongamos de hace 2 meses, a un valor actual. Por ejemplo, yo digo, hace 2 meses yo tenía 100 pesos. Salgamos de este ejemplo. Hace 2 meses yo tenía 100 pesos. Yo quiero saber cuánto valen estos 100 pesos hoy. Esto yo lo tenía el 1 de marzo y estos 100 pesos los sigo teniendo hoy, 1 de mayo. No digo 1 de mayo, pero hoy, digamos, ¿no? Supongamos que pasaron 2 meses. Yo sigo teniendo estos 100 pesos. Entonces, para saber cuál es el valor de estos 100 pesos que tenía el 1 de marzo, cuál es el valor de estos 100 pesos hoy, yo no puedo decir que estos 100 pesos valen lo mismo hoy que el 1 de marzo. Porque hay un concepto que es el valor tiempo del dinero. Entonces, dado que el concepto de valor tiempo del dinero está siempre presente, yo debo decir cuánto vale hoy los 100 pesos que yo tenía hace 2 meses. Para esto hay un concepto que es el de indexación. Indexación es afectar un coeficiente, que en este caso puede ser inflación del 35%, para saber cuánto vale hoy estos 100 pesos de hace 2 meses. Por lo tanto, esto se indexa, también denominado actualiza. Estos 100 pesos se indexan o se actualizan por un coeficiente de actualización, en este caso el 35%. Entonces, estos 100 pesos de hace 2 meses, indexados, actualizados o multiplicados por un coeficiente de actualización del 35% en 2 meses, valdrían hoy 135 pesos. ¿Se entiende, Rocío? O la que me preguntó, que no sé quién es. ¿Quién fue la que me preguntó? Sí, sí, gracias. Entonces, la indexación es un concepto a partir de... Rocío González. Rocío. La indexación se denomina indexación a... es un concepto, mejor dicho, que implica actualizar un valor de hace un tiempo atrás a hoy. Es decir, traer un valor de hace unos meses o un tiempo atrás, ¿cuánto vale ese valor hoy? Para saber eso hay que indexarlo, actualizarlo o multiplicarlo por un coeficiente de actualización. Esto, que preguntaste vos, lo vamos a ver cuando veamos evaluación de inversiones. Lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Pero por ahora quédate con este concepto, Rocío. Entonces, hecha la aclaración, seguimos. Dijimos que las 100 toneladas de trigo que tenía al principio del ejercicio y que sigo teniendo al cierre, al principio del ejercicio valían 100 pesos, hoy valen 150, con lo cual yo tenía al inicio del ejercicio 10.000 pesos y hoy tengo 15.000. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es ¿en cuánto se tiene que indexar o actualizar estos 10.000 pesos para saber si yo gané o perdí plata por tenerla un año en la mercadería? Entonces, la pregunta es, yo tuve un año esta mercadería sin vender, esta mercadería vale hoy 15.000 pesos, y lo que yo quiero saber es si yo gané o perdí
por no haber vendido esta mercadería. Para saber eso, tenemos que tener un valor de actualización o indexación, vamos a ponerlo así, indexación, actualización, que me permita a mí decir, bueno, frente a la inflación, supongamos que sea inflación el valor de actualización, frente a una inflación de el 40%, yo por no haber vendido esa mercadería, gané o perdí plata. Con lo cual, lo que tengo que hacer es estos 10.000 pesos multiplicarlos por ese coeficiente de indexación, en este caso llamémosle inflación, diciendo que por no haber vendido la mercadería, esta mercadería hoy en el mercado vale 15.000 pesos. ¿Se entiende? Frente a un índice de inflación o indexación o cualquier otro índice de actualización, el hecho de tener esta mercadería indexada vale 14.000 pesos. Quiere decir que yo, por retener la mercadería, gané 1.000 pesos. Es decir, por no vender la mercadería y venderla al cierre del ejercicio a un valor de 150 pesos, frente a una inflación del 40%, yo gané plata, gané 1.000 pesos. Es decir, vendí 1.000 pesos por arriba de la inflación. Es decir, gané 1.000 pesos si hubiese vendido la mercadería al cierre en relación a haber vendido la mercadería al inicio y que esa mercadería tuviera una inflación del 40%. ¿Está? En este caso, el resultado por tenencia es positivo. ¿Cómo? Repetímelo. Sería el resultado por tenencia, ¿no? ¿Eso? Ese es el resultado por tenencia. Los 1.000 pesos es el resultado por tenencia, correcto. Este es un resultado por tenencia positivo. ¿Qué pasa si hubiese sido al revés? ¿Qué pasa si el coeficiente de indexación hubiese sido el 70%? Es decir, yo vendí mi mercadería a 15.000 pesos, y la inflación fue del 70. Quiere decir que mi mercadería, por la inflación, debería valer 17.000 pesos. En este caso, perdí 2.000. En este caso, el resultado por tenencia es menos 2.000 pesos. Por eso se dice que el resultado por tenencia, que es un resultado básicamente por tener mercadería sin vender y compararla contra un índice de actualización del precio de esa mercadería al inicio, puede ser positiva cuando el valor de los bienes en el mercado no vendida, el valor de los bienes de la mercadería no vendida al cierre del ejercicio es mayor al índice de actualización o de indexación que yo tome. Y es negativa cuando el valor de la mercadería al inicio del ejercicio no vendida es menor al valor de indexación que yo tome para actualizar el inventario inicial. ¿Se entendió? Bien. Entonces. Pablo. Sí, te escucho. ¿Qué pasa si vos vendés las 100 toneladas en el momento de cosecha, pero el momento de entrega
Sería 2 meses después. Bueno, ahí hay... la inflación juega también. Hola, ¿me escuchás? Repetí la pregunta. Sí, te escucho. Repetí la pregunta para todos porque yo la entendí, pero tal vez muchos no la entiendan. A ver, repetíla por favor de vuelta. Si yo vendo la 100 toneladas en el momento de cosecha, pero el que me la compró me dice si me la puede entregar 2 meses después, ¿la inflación juega? Bueno, sí, por supuesto. El tema es así. Ahí hay que... tu pregunta es correcta y está bien orientada. El tema es así, lo voy a explicar para todos. En el sector agropecuario, o en general, en las empresas agropecuarias, es muy común vender una mercadería y que el comprador te diga, entrégamela 3 meses después. Ahí hay dos cosas que separar. La primera, si vos vendés la mercadería y te la pagan al momento de venta, ahí no te juega la inflación. Porque vos la vendés, la cobrás y la entregás cuando el comprador te avise. Eso es una primera instancia. Puede pasar, que es seguramente a lo que vos estás apuntando, en que vos vendas la mercadería, el comprador te diga entregámela en 3 meses y te la pague cuando el comprador o cuando vos entregues la mercadería. Si el comprador te paga la mercadería al valor de compra de hace 3 meses, ahí te juega en contra o a favor, depende del valor de actualización que tengas, la inflación. ¿Se entiende? Este es el concepto de resultado por tenencia, aplicado a la pregunta tuya. Puede suceder que vos le digas, bueno, yo te la entrego 3 meses después, pero, dado que yo la vendí hoy, y vos me la vas a pagar 3 meses después, yo te cobre una tasa de interés, o actualizamos a un coeficiente de actualización estipulado. Es decir, conceptualmente entra a jugar lo mismo que expliqué recién. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Gracias, Juan. ¿Entendiste? Sí. Sí, entendí. Bien. Entonces, después del resultado por producción, tenemos el resultado por venta de existencias, que es lo que yo les dije recién, más menos, tenemos más menos el resultado por tenencia, que es lo que yo expliqué recién. Un tercer resultado es el resultado financiero, que también puede ser negativo o positivo. Este resultado financiero surge como consecuencia del resultado entre intereses cobrados e intereses pagados. Este resultado financiero es cuáles son los intereses que estamos pagando como consecuencia de préstamos de dinero que nos han hecho nosotros y cuáles son los intereses que obtenemos como consecuencia de prestar dinero. Por ejemplo, un plazo fijo, supongamos. Supongamos que las empresas tengan un plazo fijo, el banco le paga un interés sobre ese plazo fijo, quiere decir que el resultado financiero es la diferencia entre el interés que la empresa cobra como consecuencia de tener recursos para invertir en el sistema financiero, menos los intereses que la empresa debe pagar como consecuencia de préstamos de terceros hacia la empresa. Este resultado financiero puede ser también negativo o positivo, dependiendo de si los intereses pagados
son mayores a los intereses cobrados, en ese caso el resultado financiero sería negativo, y cuando los intereses cobrados son mayores a los intereses pagados, el resultado financiero es positivo. Esto es muy fácil, este último concepto es sencillo. Entonces, luego de calcular el resultado por producción, descontamos o sumamos el resultado por venta de existencias, descontamos o sumamos el resultado por tenencia, descontamos o sumamos el resultado financiero, y tenemos un cuarto concepto que es el de la utilidad neta. Esta utilidad neta o margen neto, también denominado margen neto, es la diferencia entre el resultado por producción y los tres resultados que acabamos de explicar. Entonces, si al resultado por producción le sumamos o restamos venta de existencias, tenencia y resultado financiero, vamos a obtener el concepto de utilidad neta o margen neto. El margen neto y la utilidad neta es el cuarto residuo económico que se obtiene en la empresa en su conjunto como consecuencia de poner en marcha una actividad productiva y calcular los tres rubros o los tres resultados que explicamos recién. El resultado de venta de existencias, el resultado de tenencias al cierre de ejercicio y el resultado financiero. A este margen neto, o a esta utilidad neta, tenemos que descontarles dos conceptos, o mejor dicho, un concepto importante, que son los impuestos variables. ¿Cuáles son los impuestos variables a diferencia de los impuestos fijos? Los impuestos variables son todos aquellos impuestos que vamos a tener que pagar como consecuencia de poner en marcha un sistema productivo. Y que como consecuencia, que ese sistema productivo nos genere ingresos. Entonces, dentro de los sistemas de los impuestos variables tenemos impuesto a las ganancias, ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos, impuestos en los combustibles, digamos, todos aquellos impuestos que tenemos que pagar como consecuencia de empezar una actividad productiva son los impuestos variables, que a diferencia de los impuestos fijos los pagamos independientemente que tengamos o no producción, independientemente que tengamos o no ingresos, mientras que los impuestos variables los vamos a tener que pagar como consecuencia de tener ingresos. Los impuestos variables son impuestos a las ganancias, bienes personales, ingresos brutos, diferencias de IVA, impuesto a los débitos y créditos. Digamos, todos estos impuestos son los que denominamos como impuestos variables. Yo no voy a entrar a ver cada uno de ellos porque esto lo ven en la parte de impuestos, en la materia de impuestos. Simplemente lo que les estoy diciendo es dónde entran a descontarse estos impuestos a los efectos de la metodología de cálculo del resultado económico de una empresa. Muy bien. Ahora, el segundo concepto dentro de, a partir de la utilidad neta, son los retiros empresarios. ¿Qué es esto? El dueño de una empresa, además de cobrar un sueldo por la administración de la empresa, y que ese sueldo por la administración se incluye dentro de lo que son gastos de administración, el dueño de una empresa, o el director de una empresa, o los accionistas de una empresa, cobran por ser propietarios. Cobran por ser accionistas. ¿Qué es lo que cobran? Cobran dividendos.
cobran utilidades. La empresa, una vez que puso en marcha su sistema productivo, cerró el ejercicio, calcula el resultado económico, da una utilidad. Esta utilidad es negativa o positiva o neutra, y sobre esta utilidad se reparten los ingresos de los dueños. Hay algunas empresas cuyos dueños, además de cobrar un sueldo por la administración de la empresa, van haciendo retiros a cuenta de utilidades. Es decir, van retirando plata y esa plata se va a descontar de la futura utilidad que la empresa dé. Estos se llaman retiros empresarios a cuenta de utilidades. Es el rubro este que ustedes están viendo acá. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que la empresa, al cierre del ejercicio, dé utilidades por 10.000 pesos. Y que el retiro del empresario, miremos el Excel nuevamente, supongamos que la empresa dé utilidades, ¿están viendo el Excel? Sí. Sí. Bien. Supongamos que la utilidad de la empresa sea, al cierre del ejercicio, 10.000 pesos. Quiere decir que el empresario debería, o los dueños, sea uno, 10 o 20, deberían tener una remuneración por ser dueños sobre estos 10.000 pesos. Puede suceder que haya, a lo largo del ejercicio, retiros empresariales a cuenta de estos 10.000 pesos. Supongamos que se retiren 10.000 pesos a lo largo del ejercicio, con lo cual estos retiros a cuenta de utilidades, al momento de repartir utilidades, ya se han retirado. O sea, que las utilidades de la empresa hayan sido retiradas previamente, con lo cual no hay utilidad para repartir porque ya las retiraron. Ahora, puede suceder que los retiros sean cero, con lo cual la utilidad a repartir sean 10.000 pesos. Puede suceder que los retiros sean 15.000 pesos, quiere decir que la utilidad a repartir sean menos 5.000 pesos. Es decir, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que el empresario o los dueños o los accionistas retiraron más plata de la empresa que lo que la empresa puede dar en concepto de utilidad. Estas tres situaciones son comunes. Situaciones en donde los dueños retiran menos plata de lo que la empresa da. Situaciones en donde los dueños se llevan la utilidad, o sea, la empresa dio 100 y se llevan los 100. Hay situaciones en las cuales se retira más plata que lo que la empresa da. Esta última caso, esta última situación en donde los accionistas retiran más plata que lo que la empresa da, puede generar problemas económicos en las empresas. De hecho, los ha generado. Una situación no deseada, que no es muy común, pero no es deseada, es que cuando se produce un vaciamiento de la empresa, los dueños retiran más plata de la empresa que lo que la empresa da.
eso hace insolvente a la empresa y pueden las empresas quebrar por este motivo. Esto es una situación casi en rayano lo ilegal, o sea, es un ejemplo que estoy dando, pero el concepto es, las utilidades que dan las empresas son distribuidas entre los dueños. Si los dueños retiran más de lo que la empresa da, están desfinanciando y haciendo insolvente a las empresas. Volviendo... Perdón, Pablo. Sí. Que no, que recién se me acordó todo el internet. ¿Me podría explicar de vuelta ese ejemplo? Sí, cómo no. Por favor, que no escuche nada. Bien. Miremos esto. Supongamos que una empresa da 10.000 pesos de utilidad. ¿Qué significa esto? Significa que por poner en marcha el sistema productivo, por comprar y vender existencias, por cobrar y pagar intereses, esa empresa da una utilidad neta de, o margen neto de 10.000 pesos. Supongamos que no tengamos impuestos variables que pagar, porque ya hayamos pagado todo. La utilidad neta después de impuestos variables es 10.000 pesos. Se pueden dar tres situaciones. La primera es que a lo largo del ejercicio productivo, los accionistas, el accionista, el dueño o el propietario, retire 10.000 pesos. En consecuencia, al cierre del ejercicio, la distribución de esa utilidad neta de 10.000 pesos ya fue hecha, porque el empresario la retiró en su totalidad. Puede ser que el empresario no haya retirado nada a cuenta de la utilidad. En consecuencia, al cierre del ejercicio, esos 10.000 pesos se distribuyen entre los dueños o el dueño, con lo cual el dueño se puede llevar todo esos 10.000 pesos. Hay una tercera situación no deseada, y es que muchas veces los dueños retiran más de lo que la empresa da, por diversos motivos, ¿no? En consecuencia, la utilidad neta de esa empresa no alcanza para pagar, o no alcanza para los retiros empresarios que se han hecho. ¿Qué significa esto? Significa que los retiros a cuenta de utilidades fueron mayores que la utilidad. En consecuencia, la empresa se transforma en insolvente, se desfinancia, o los dueños desfinancian a la empresa. O los dueños, o el dueño, retira más plata de lo que la empresa puede dar, en consecuencia, le genera un quebranto a la empresa. Entonces, estas son las tres situaciones a partir de la cual, después de la utilidad neta, se pagan los impuestos variables, y sobre esos impuestos variables se reparten utilidades. Y estas utilidades, si alcanzan a cubrir la demanda de los dueños, no hay problema. Si no alcanzan a cubrir la demanda de los dueños, estamos en problemas, porque esto puede generar insolvencia en la empresa. Esto que estamos viendo acá, que es la utilidad neta menos impuestos variables menos retiros a cuentas, es el saldo para el crecimiento de la empresa. Y esto es lo que se denomina el patrimonio neto. Ahora vamos a hacer una comparación de esto. Con este crecimiento se pagan amortización de deudas, de créditos, amortización de pasivos. Como dije antes, se hace la distribución de dividendos o se reinvierte. Es decir, que este saldo para crecer tiene tres destinos.
Si hubiera créditos, se amortizan. Se puede distribuir los dividendos, como les dije antes, o se reinvierten en la empresa. Miremos esto. Este resultado para el crecimiento que vimos recién, que es la utilidad neta menos impuestos variables, tienen dos destinos. La distribución de utilidades sobre los dueños, es decir, los dueños, como les dije antes, se llevan la plata, o no, o se la reinvierte en la empresa. Es decir, esa distribución de utilidades queda en la empresa, no se reparte entre los dueños. Esta distribución de utilidades en las empresas se denomina política de distribución de utilidades. Esto es un concepto importante y las empresas lo que definen es qué hacen con su utilidad. Si la distribuyen, primero, y segundo, en qué porcentaje. La reinversión de estas utilidades va a cancelar amortización de créditos o bien a reinversión en la empresa. En ambos casos, amortización de créditos o reinversión directa, esa utilidad vuelve a la empresa. Miremos un ejemplo. Vamos a suponer que la utilidad neta, o margen neto, utilidad neta, son 10.000 pesos. De impuestos variables, vamos a suponer que son los impuestos a las ganancias, diferencias de IVA, bueno, ingresos brutos y todo lo demás, tenemos 5.000 pesos. Quiere decir que el saldo para crecer son exactamente 5.000 pesos. Muy bien. Quiere decir que margen neto, utilidad neta, 10.000 pesos, impuestos variables 5.000, tenemos un saldo para crecimiento de 5.000 pesos. Dijimos que este saldo para crecimiento tiene tres destinos. Distribución de utilidades, o sea, se puede distribuir entre los dueños, o reinversión. Supongamos que esta empresa tenga una política de distribución de utilidades definida del 50%. Esto significa que el 50% del saldo para crecer se distribuye. Esto significa que estos 5.000 se distribuyen entre los dueños. Quiere decir que los accionistas, al final del ejercicio, van a cobrar 2.500 pesos en concepto de utilidades de la empresa. Como la utilidad, como el saldo para crecer fueron 5.000, lo que nos queda, si distribuimos 2.500, nos van a quedar un saldo de 2.500 para no distribuido entre los dueños. Este saldo de 2.500 no distribuido entre los dueños tiene dos destinos. Si hubiera créditos, esto iría a amortizar créditos o la amortización del capital de créditos tomados. O eventualmente se destinaría para realizar una compra de maquinaria o bien de capital. Es decir, para realizar una reinversión directa en la empresa. Este ejemplo es la manera que tenemos de analizar este último resultado que denominamos saldo para crecer. Este saldo para crecer, o crecimiento también denominado, es el patrimonio neto de la empresa
Y con ese patrimonio neto, que es el capital propio de la empresa, se puede distribuir, como dijimos, o reinvertir en la empresa, como dijimos. Entonces, visto esto, tenemos todos, hemos llegado a ver cómo se calcula el resultado económico de actividades dentro de la empresa o unidad de negocio, y cómo calculamos el resultado económico de la empresa en su conjunto, con cada uno de las variables y de los residuos que vamos calculando. Ahora, ¿qué nos dice cada uno de estas cosas, de estos resultados? Fíjense lo siguiente. Nosotros lo que hicimos hasta acá es calcular o demostrar cómo hacemos para calcular cada uno de los resultados económicos. Ahora, ¿qué nos dice cada uno? Dijimos que el margen bruto agrícola, margen bruto ganadero o el margen bruto global, que es el margen bruto de todas las unidades de negocio de la empresa, es el resultado económico de cada uno de los unidades de negocio o del portfolio de actividades productivas de la empresa. Esto lo hemos repetido en dos o tres oportunidades. Los costos indirectos, o mejor dicho, a través del análisis de los costos indirectos, que son los costos de administración, de estructura y de impuestos fijos, esto nos va a permitir a nosotros saber o calcular la eficiencia en la gestión de la estructura de costos, la eficiencia en el gerenciamiento y, en definitiva, la eficiencia económica del organigrama de la empresa. Quiere decir que, si nosotros con los márgenes brutos calculábamos los resultados económicos del portfolio de las actividades de la empresa, analizando los costos indirectos, lo que vamos a saber conceptualmente es la eficiencia económica en la gestión de la administración y de la estructura de la empresa. El saldo de las actividades intermedias, en caso de que tengamos actividades intermedias y en caso de que estas actividades intermedias sean maquinarias, lo que nos va a permitir a nosotros es analizar económicamente el dimensionamiento de la empresa, el dimensionamiento de la actividad maquinaria, si estamos sobredimensionados en maquinaria, si estamos subdimensionados, si conviene tener maquinaria, si conviene tener actividades intermedias, si nos conviene alquilar, si no nos conviene alquilar, si nos conviene tener todo en un sistema productivo integrado con maquinaria, alquileres y demás. Es decir, el cálculo de los indicadores de los costos indirectos de alquileres y el cálculo de los resultados económicos de las actividades intermedias nos van a permitir a nosotros saber cuál es el dimensionamiento real que tenemos. En caso de que los resultados económicos de las empresas, de las actividades intermedias, sean positivos, tenemos un dimensionamiento y una escala de la empresa apropiada. En caso de que las actividades intermedias o el resultado económico de las actividades intermedias sean negativas, tenemos un dimensionamiento y actividades intermedias tal vez no deseada, no óptimo. Hay un rubro que no lo mencioné, pero que esto sea en particular en empresas agropecuarias de tipo comercial, agrícolas solamente, y es cuál es la actividad comercial de la agricultura. En este caso no lo vimos,
es muy específico. Esto lo van a ver ustedes cuando vean comercialización, con mucho más detalle. Y esto es, nos va a marcar cuál es la eficiencia comercial de las actividades agrícolas. No quiero entrar en esto porque es un tema muy comercial, deberíamos empezar a definir algunos conceptos comerciales, no es el objetivo de esta materia, por eso no lo voy a tocar, sí solo mencionarlo. Y por último, el resultado por producción es el resultado global de todas las actividades, el resultado económico de todas las actividades de la empresa. Esto nos va a marcar cuál es la eficiencia económica en la producción de nuestra empresa. Muy bien. El resultado por tenencia, por venta de existencias y por tenencia, lo que nos va a, o mejor dicho, con el cálculo del resultado por venta de existencias y tenencias, lo que nos va a dar a nosotros es cuál es la eficiencia comercial en la gestión de la venta de los bienes que tenemos al inicio del ejercicio. El resultado financiero nos va a permitir a nosotros saber cuál es la eficiencia en nuestra gestión financiera. El pago de impuestos variables nos va a dar, nos va a permitir saber cómo es deficiente nuestra política fiscal, o sea, si tenemos una política fiscal eficiente, razonable. Los retiros a cuenta de utilidades nos van a dar a nosotros o nos van a permitir redefinir o definir cuál es la política de distribución de utilidades que tiene la empresa. Y, en definitiva, el saldo para crecer, o el saldo para crecimiento, nos va a permitir a nosotros saber si nuestra empresa tiene un resultado que permita hacer reinversiones, en primer lugar, o distribuir utilidades, en segundo lugar, o directamente es una empresa que... cuyo resultado económico es negativo y es una empresa que está en vez de crecer, es una empresa que está en decrecimiento. Digamos que la metodología de análisis económico que estuvimos viendo hasta ahora es toda la que vimos y toda la que desarrollamos. Lo que hicimos ahora en esta, con estas dos presentaciones es resumir el concepto de para qué se calcula cada uno de estos indicadores. ¿Para qué se calcula el margen bruto global, resultado operativo, resultado por producción, resultado por tenencia y demás? Muy bien. Bueno, ahí tienen una parte de la bibliografía. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vienen, chicos? ¿Aburridos? ¿Están? Bueno. ¿Están todos presentes todavía o ya se fueron todos? Porque no, ninguno contesta nada. Acá estamos. Bien, me alegro. Perfecto. Paisano, ¿Se entienden las cosas? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno. Sí, sí. Bien. Bueno, ahí tienen una bibliografía. Yo les he mandado algunas otras lecturas como para que vayan analizando un poquito más con más detalle. Hasta acá. Vimos lo que es indicadores económicos. En esta última parte, este último tramo, vamos a ver indicadores patrimoniales y financieros. Muy bien. ¿Qué ves? Bien.
Para el cálculo de indicadores patrimoniales, lo que vamos a necesitar es saber cómo se hace un patrimonio neto, o qué es el patrimonio neto, o qué es un balance patrimonial. Yo no voy a entrar en la definición de cada cosa, en el detalle profundo, porque esto lo van a ver en contabilidad o en alguna materia asociada a contabilidad. Por lo tanto, yo lo que me voy a referir es a los conceptos más globales y qué indica cada uno. Dentro del balance patrimonial tenemos un primer concepto que es el activo. El activo son todos los bienes, como ustedes deben saber, que tiene la empresa. El activo total son todos los bienes propios y de terceros administrados por la empresa que tiene la empresa y que constituyen el activo. Repito, son todos aquellos bienes administrados por la empresa, propios o de terceros, y que constituyen el activo total. El activo total puede ser corriente o no corriente. Corriente es aquella parte del activo cuya duración no excede un año. El activo no corriente es la parte del activo, o son todos los activos, cuya durabilidad excede un año. Dentro de el segundo concepto es el pasivo. El pasivo son todas las deudas que tiene la empresa. Es decir, son todas, es todo el recursos de terceros que la empresa está utilizando y a los cuales tiene que devolver o pagarles un interés. Son deudas o pasivos comerciales, pasivos financieros, bancarios. Y esos también los dividimos en corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son todas aquellas deudas que la empresa debe hacer frente dentro del ejercicio, dentro del periodo analizado, dentro del año. Pasivos no corrientes son todas aquellas deudas comerciales, bancarias, financieras que exceden o que la empresa debe hacerle frente posterior a la finalización del ejercicio. Es decir, son deudas que exceden el año. La diferencia entre pasivo y activo nos aporta el patrimonio neto. ¿El patrimonio neto qué es? Es el capital o la cantidad de activos propio que tiene la empresa. Esto es el capital propio de la empresa. Esto es la diferencia entre la cantidad de activo y la cantidad de pasivo. Muy bien. Ahora, fíjense esto. La diferencia entre el patrimonio al cierre, el patrimonio neto al cierre, o sea, la valoración del patrimonio neto al cierre del ejercicio, y, o menos, la valoración, o mejor dicho, el patrimonio neto al inicio, actualizado o indexado, como dijimos antes, por algún coeficiente de indexación o de actualización, esta diferencia entre el patrimonio neto al cierre y el patrimonio neto al inicio actualizado, nos va a dar una idea de cuál es la variación patrimonial de nuestra empresa. Es decir, si nuestra empresa tiene una variación patrimonial positiva o negativa. Una variación patrimonial positiva es cuando el patrimonio neto de la empresa al final es mayor al patrimonio neto al inicio actualizado, y es negativa la variación patrimonial cuando es justamente al revés. Es negativa, o si es negativa, mejor dicho, nuestro patrimonio neto se desvalorizó o perdimos plata en términos patrimoniales,
Y si es positiva, ganamos plata en términos patrimoniales. Ahora, fíjense lo siguiente, que es la comparación que yo les pongo al lado, ¿no? Nosotros venimos, lo que hicimos antes es calcular la variación patrimonial o el patrimonio neto calculando el resultado por producción, más o menos venta de existencia, más o menos resultado por tenencia, más o menos resultado financiero. Este método, al inicio,